I want to be a pilot. I would like to be a broadcaster. I want to be a basketball player. I want to be a fisherman. Architect. A journalist. An engineer. Anidan is an NGO that for the last 10 years has been taking care and educating children from Lamu in Kenya. You can find us in anidan.org. As you can see, the upstairs on my left used to be the offices, which are now under repair. And to my right used to be the kitchen where we used to cook the food for the kids. It all started here. Anidan es una ONG que fundó Rafael Celas hace 10 años. Él vino la primera vez por turismo y cuando se dio cuenta de la situación en la que estaban viviendo aquí los niños, decidió volver y con sus propios fondos comenzar a ayudar a niños que veía en la calle viviendo de la forma más desesperada. Yo fui a Lamu efectivamente a la boda de un amigo. En aquel primer viaje recuerdo que pensé, este hombre se ha vuelto loco, ¿quién podría vivir aquí? Pero a la vez me quedé muy impresionado con el número de huérfanos tan alarmante que había en aquel momento en Kenia, que superaba los 2 millones, y las condiciones en general de los niños en el medio rural. Cuando visito el orfanato de allí me doy cuenta que además existe un trato muy cruel hacia ellos y me planteo el crear un centro donde lo que prima es el cariño que les podamos dar para poder recuperarles de los traumas de los que vienen. The Lamu child was in problem. There are some children on the streets who are not going to school, and so he decided that it was a good chance to start a place, to start feeding. Empezó con muy pocos niños, al principio dándoles de comer, y poco a poco viendo la necesidad del pueblo, ampliando y a dormir, y poco a poco creando esta gran familia, ¿no? I go to Mombasa, I study for 2 years. He paid for me, for the house, for the food, and for everything I needed. I was here for 4 years in Anidan. After that, Anidan took me to the college for the teaching. That's why I'm very appreciative with Anidan organization. My dream, I would like to be a doctor so that I can also work here in Anida and help the staff there and also help like the waiters help. So I want to pay by helping other children. Es una fundación que tiene como directora a una oftalmóloga española. Había conocido a Anidan y le gustaba mucho el proyecto. El distrito sanitario de Lamu no tiene asistencia pediátrica, porque en Kenia solo hay 60 pediatras para todo el país. Y entonces se construyó este hospital al principio como un pequeñito centro sanitario. En el hospital uno de los programas más importantes, el programa de malnutrición, ¿no? De intentar recuperar, diagnosticar, hacer un seguimiento y recuperar a los niños malnutridos. So we almost every day change several meals, different food for the kids, and I hope this makes the kids in Anidan so healthy and strong, and they are always happy about it. Nos dimos cuenta de que ayudando solo a los niños era muy difícil mejorar la situación, y por tanto comenzamos a ayudar también a sus familias. Y es cuando nos fijamos en el ejemplo de Yunus en la India y en la importancia que puede tener un microcrédito para crear un pequeño negocio y ganar una independencia económica.
Microcredit is a small amount of money we give to the women. With the five people in a group, we give to groups, and every group has to be five women. If we give the money to the women, they do the businesses, and then they help the family at large. Then the other month, they start to repay back. Para mí Anidan son sonrisas y esperanza. Anidan is a home for care for young children, desperate orphans, whom and other whom they don't have the care. Please be part and parcel of Anidan so that Anidan can grow big. Thank you. Dibidibirek, ah, dibidibirek, ah, dibidibirek.